Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén todos muy bien. Feliz 4 de julio. Me imagino que todos ustedes estuvieron celebrando aquí en los Estados Unidos esta tan importante fiesta. Y espero que todavía estén celebrando. Sí, no hay problema. Hay que, hay que celebrar. Dios nos manda a siempre estar alegres. Y celebrando la vida. Y obviamente el 4 de julio es una fecha importante para todos quienes vivimos en este país. Así es que feliz 4 de junio. Siga de julio. Siga celebrando. Y por supuesto, a todos los que nos están mirando desde la casa, bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro servicio aquí en St. Paul Lutheran Church Mount Prospect a través de Facebook. Live. Hoy es un domingo especial, ya próxima semana tenemos un servicio de comunión por si usted quiere eh, recibir el Sagrado Sacramento de la Comunión. Se puede inscribir en un link que voy a dejar en la página de Breakfast with Baby y en esta transmisión para inscribir su nombre para que pueda usted también venir acá. Y en el parking lot, en el estacionamiento del colegio, recibir también la Sagrada Comunión. En esta oportunidad, la, 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 la Sagrada Comunión va a ser en inglés, pero el sacramento es exactamente el mismo, obviamente. Lo invito a que junto a su familia venga y comparta de este hermoso sacramento. Hoy día es un día especial, es el día del gran y del buen samaritano. Vamos a estar estudiando esta hermosa Escritura y Palabra de Jesús en, nuestra, en nuestro sermón del día de hoy. Pero primero, los invito a ponerse en la presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, las Escrituras dicen que si decimos que no pecamos, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Pero también Dios nos revela que si venimos ante su presencia con un corazón arrepentido y confesamos nuestros pecados, Él que es bueno y que es justo, nos perdona y nos hace limpio para poder comenzar de nuevo. El día de hoy es importantísimo que tomemos un momento en nuestra vida para reflexionar y acercarnos a la cruz de Cristo, para poder confesar nuestros pecados y recibir su perdón. Los invito a que juntos confesemos nuestros pecados. Padre nuestro, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por un día más de que podemos disfrutar de nuestras familias. Padre, venimos ante ti con la convicción de que nos escuchas, con la seguridad de que tú conoces nuestros corazones mucho mejor que nosotros mismos. Padre, venimos ante ti para confesar que no hemos sido buenos, que no te hemos puesto en primer lugar en nuestros corazones y que no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre, necesitamos tu perdón, necesitamos que tú puedas llevar estas cargas que tenemos en nuestros corazones, Padre. Tú sabes, que hemos, tú sabes que hemos pecado. Tú sabes que no hemos hecho el bien. Tú sabes que no hemos hecho el bien en nuestros pensamientos. Tú sabes que no hemos glorificado tu nombre con nuestras palabras. Y tú sabes que no hemos hecho lo que debíamos hacer. Padre, aún así, tú enviaste a tu Hijo para morir por cada uno de nosotros, para pagar por estos pecados, Padre. Y te damos toda la gracia. Gracias, Padre, por, por este acto de amor que tú has hecho por cada uno de nosotros. Padre, recibimos hoy tu perdón. Recibimos... La limpieza de nuestra iniquidad, y te damos gracias infinitas en el nombre de, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora que estamos ya limpios de nuestra iniquidad, los quiero invitar a que juntos alabemos al Señor desde el fondo de nuestro corazón. Cantemos fuerte y también, ¿por qué no? Si quiere, baile con esta alabanza. Hermanos, bienvenido a la lectura de las Escrituras del día de hoy. La primera Escritura del día de hoy viene de la voz del Apóstol Santiago, el capítulo 3, versículos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda escritura del día de hoy proviene de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 15, comenzando desde el versículo 1. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio del día de hoy viene del Evangelio de San Lucas. Capítulo 10, desde el versículo 25 al 37. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? Cómo tú la interpretas. Como respuesta, el hombre citó: "Ama al Dios, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo". Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, le llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Hermanos, este es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, los invito a que juntos confesemos nuestra fe común con la oración del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Cristiana, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Hermanos, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Yo no sé si a usted les ha sucedido lo mismo, pero yo desde pequeño he crecido con este concepto de la meritocracia. Sí, es una palabra un poco compleja, meritocracia, pero es básicamente simple. Es que de, de pequeños crecimos con el concepto de que tenemos que hacer algo para poder recibir algo a cambio. Y ejemplos hay un montón. Yo creo que usted puede agregar algunos ejemplos de los que voy a nombrarle ahora. Por ejemplo, haz tus cosas, sea un buen niño, haz tus tareas en el colegio para que a fin de año Santa Claus te traiga, o el viejo Pascuero o Papá Noel, te traiga un regalo. ¿Sí o no? Sí, yo nací así mismo. Hay otro concepto más. Cómete toda la comida si quieres tener postre, ¿no? Usted puede agregar la palabra. Termina toda... Y esta es mi hermana, mi hermana pequeña, se va a recordar, esta es la que no le gusta a ella. Haz todas tus tareas para poder salir a jugar a la calle. Desde pequeños siempre crecimos con este concepto de que tenemos que hacer algo para poder recibir algo en cambio, ya sea un premio o para simplemente recibir algo por aquello. Luego, cuando crecemos, cuando ya somos adultos y tenemos la bendición de ser padre, nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos, ¿no? Yo a Joaquín igual. Joaquín o la Elena, Elena, cómete la comida para poder tener un icy pop. Y la Elena ahí comiéndose la comida para recibir un. Eso es la que lo que la motiva, ¿no? Y después siempre hay una cosa que Joaquín y me gusta, me gusta porque Joaquín siempre cuando termina de hacerlos, se acerca a mí y me dice, Are you proud of me? Are you proud of me? Me pregunta si estoy orgulloso de él. Y yo le digo, sí, hijo, sí, estoy orgulloso de ti. Eso es algo que lo mueve, que lo motiva, que lo llena. En el idioma teológico, aquello se llama ser justificado, justificarse a sí mismo. Y de hecho, este comportamiento del ser humano está identificado en todo ámbito de la ciencia. Sin ir más lejos, eh, yo estudié administración, soy ingeniero comercial de profesión. Abraham Maslow, uno de los padres de la economía, pone dentro de la pirámide de las necesidades humanas a la autoestima casi en la punta de la pirámide, siendo las necesidades físicas las primeras por satisfacer. Pero en último momento, el hecho de ser reconocido, el hecho de recibir reconocimiento, de justificarse ante los demás, está en la punta de la pirámide, incluso en la ciencia de la administración. Entonces, es un comportamiento natural dentro de este mundo en el cual vivimos, que es un mundo quebrado por el pecado. Por lo tanto, no es raro, para mí, yo creo que incluso justificado, que la parábola del día de hoy, que hemos leído, la parábola, la parábola del buen samaritano, es una de las más queridas, es una de las más famosas, una de las más usadas por muchas denominaciones y por muchas personas usadas como un modelo de comportamiento casi moral. no. sé como el buen samaritano. casi es un dicho. comportarse como ser un buen samaritano. igual a ser una buena persona. y no está tan lejos. es bastante real. es una de las parábolas favoritas de todas aquellas personas que buscan hacer para conseguir. Y tiene bastante sentido. En la historia que nos entrega Dios hoy, en esta parábola, el protagonista principal es un fariseo. Tenemos a este experto de la ley, es un MBA en la ley. Uno de los que más saben, un doctor, un maestro, un magíster de la ley de Dios para los judíos. Los fariseos eran muy, ellos dominaban perfectamente la ley, sabían exactamente lo que se debía hacer para poder glorificar el corazón, para poder sentirse parte del pueblo de Dios. Lo sabían perfectamente y toda la gente recurría a ellos para poder ser guiados y enseñados en la ley, en la ley de Dios. Entonces, la primera pregunta que tenemos en esta parábola, y las parábolas son una hermosa forma que usa Jesús para explicar conceptos muy complejos en una forma muy fácil, en la cual todos pueden comprender que incluso siendo tan fácil de comprender muchas veces no las comprendemos bien. Pues Jesús usa esta parábola del buen samaritano para responder la pregunta del maestro de la ley de ¿qué debo hacer para recibir la herencia de la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Había esa pregunta, estaba ahí entre líneas, como que quería pillar, como que quería hacer que Jesús se equivocara. Él no sabía que estaba ante el, el Dios reencarnado, ¿no? Le hace la pregunta. Y Jesús, la respuesta de Jesús es que perfecta, es muy linda. Le dice: ¿Qué debo hacer? Es aquí donde Jesús lo pone frente a frente. Sus conocimientos, los conocimientos del samaritano, perdón, los conocimientos del fariseo versus lo que él realmente hace. Y nos cuenta esta hermosa historia. Historia donde hay tres, tres personajes que ven a este pobre hombre que ha sido golpeado, asaltado, dejado medio muerto en el camino. Dos de ellos, el sacerdote y el levita, representan justamente el conocimiento de la ley. Y ellos lo ven y siguen de largo. Pero viene el tercer personaje, el samaritano, y lo ve. Y aquí hay una palabra que es clave dentro de la historia. Lo ve y se compadece. Se compadece de la persona que está maltratada, de la persona que está golpeada, de la persona que está en riesgo, de la persona que está en peligro de muerte. Pero no solamente se compadece. No solamente se compadece, sino que no sigue de largo. No solamente se compadece, lo mira, oh, pobrecito, y sigue de largo. Sino que lo mira, se compadece, y hace cosas por aquella, por aquella persona. Y aquí lo primero que nos, nos asalta nuestro conocimiento es, oh, qué bueno. Y si usted se pone en la historia y dice, oh, no, los, los dos primeros son malos y el tercero es el bueno. Yo creo que yo soy como el tercero. Yo cuando veo a alguien en la calle o en Walmart pidiendo dinero, yo me compadezco. E incluso muchas veces le doy su dinero. Yo creo que yo soy aquella persona. Muy bien, muy bien. Si usted considera que usted es un buen samaritano, perfecto. Es el samaritano el que ve al pobre hombre que está ahí en peligro y, actú y veamos lo que hace. Veamos lo que hace. Voy a ver en las escrituras lo que el hombre hace. Es bueno volver a leer dos o tres veces la escritura. Cuando te tenga la oportunidad, hágalo. No se quede con la... Qué bueno que estos sermones de Facebook quedan grabados. Así usted puede reverlos re y releer. Dice el hombre, se compadeció, se acercó a él. Primer acto, opuesto de lo que hacen los, el sacerdote y el levita. Se acerca a él en vez de alejarse de él. Él va hacia él, persona en peligro. Le cura las heridas. Oh, qué bueno. Eh, perfecto. Gran hombre pero no sobre eso, sino que se las venda. Oh, primero, se las venda con vino y aceite. Usted dirá, ¿pero cómo vino y aceite? Le va a dar gangrena. No, vino y aceite en los tiempos de Jesús eran elementos valiosos, elementos clave. El aceite servía para iluminar, no solamente para usarlo en las comidas como ahora, sino que para prender la luz, para prender la la lámpara de aceite y el vino, obviamente, era hasta el día de hoy requerido. Pero él gasta estos elementos que posee en aquella persona que no conoce, que no conoce, y le venda las heridas. Pero no solo eso, amigo mío. Usted dirá, oye, oh, qué bueno él. Sí. Luego de esto. Lo monta sobre su propia cabalgadura y lo lleva a un alojamiento y lo cuida. Oye, yo digo, oye, el samaritano bueno, oye, qué bueno el samaritano. No solamente se compadece de él, no solamente cambia su camino de destino. El samaritano iba hacia un lugar, ve al judío el maltratado, que se compadece, va hacia él cambia su ruta de viaje, cura sus heridas, lo sube al caballo, lo lleva a un alojamiento. Oye, oye, qué bueno, pero honestamente yo no sé si... Es bueno, bueno, sí, ¿eh? pero yo no sé si haría lo mismo. Pero bueno, pero el bueno del el samaritano. Pero no solamente esto, la cosa continúa. Se acerca al día siguiente, ya no al mismo día, al día siguiente invierte tiempo en el hombre casi muerto. Se acerca al dueño del alojamiento, le entrega dinero y le dice, cuídemelo por favor, cuídemelo. Se lo encarga, le paga a alguien para que cuide al enfermo. Y lo que usted gaste... Yo después se lo pago cuando vuelva. Oiga, yo lo primero que pienso, digo, oiga, el samaritano es bueno, ¿ah? ¿eh? Es bueno, pero bueno, bueno, del verbo bueno. Y le pregunto, yo haría lo mismo, ¿no? No, si yo quizá haría lo mismo, no sé, ya no estoy, ya no, ya no estoy tan seguro, en verdad. Haría lo mismo, ¿no? Quizás no. Pero me compadecería. Pero sí me compadecería. Diría, oh, pobrecito, le ayudaría. Le ayudaría a pararse y a limpiarlo. Pero de ahí a pagarle el alojamiento, el hotel, de ahí a, a pagar sus cuentas. ¿Haría usted eso? Si su respuesta es sí, yo lo haría. Déjeme agregarle un detalle a la historia. El primera persona que estaba, la primera persona que estaba en el suelo era un judío. Y quien se acerca a él, el buen samaritano, es una persona que es obviamente de Samaria. Esta parte es importante, ¿eh? porque samaritanos y judíos eran básicamente enemigos. Y yo no sé si usted lo ha escuchado, seguramente lo ha escuchado, pero samaritanos y judíos tienen una historia de lucha entre ellos, de problema racial. Tienen una historia de problemas económicos, de problemas fronterizos, una historia larga. No se pueden ver, samaritanos y judíos, no se pueden ver. Es como agua y aceite. Agua y aceite, no se pueden ver. Son enemigos del uno con el otro. Ahora, le hago la pregunta de nuevo. ¿Haría lo mismo usted? Por la persona que está en el suelo, que es su enemigo, que durante toda la vida ha tenido problemas raciales, durante toda su vida ha tenido problemas limítrofes, de inmigración. Si usted lo ve ahí en el suelo, lo para, ¿Sí? le cuida las heridas, sí. ¿Le paga el hotel? ¿Le paga las cuentas? Ya no, sé si somos, ya no sé si me represento tanto con el samaritano honestamente. y yo siendo honesto desde mi, desde mi posición, siendo cristiano y diciendo que y, y trabajando para dios, para mí es difícil realmente decir, oh no, yo actúo cada día como el buen samaritano. pero la verdad, hermanos, la verdad es que en esta historia es un poco diferente a lo que siempre hemos tenido en mente. Para todas las personas que les gusta y que piensan que haciendo cosas ellos pueden merecer algo más, esta historia es perfecta. Pero para todas aquellas personas que reconocen que que somos pecadores y que no somos perfectos y que no podemos entregar tanto como lo hace el samaritano esta historia también es perfecta. Porque en la historia la palabra clave que le mencioné hace un rato es compasión. El samaritano se compadece por el judío. Esa palabra compasión, que ya hemos visto en otros sermones, es la palabra que en las Escrituras representa el sentimiento de Dios por su creación. Es plagna Es el sentimiento de Dios por su creación en un estado lamentable. La verdad es que cuando yo reviso la parábola una vez más, yo me siento más representado por la persona que está en el suelo, robada, maltratada, moribunda, sin esperanza, más que el samaritano, en verdad. El corazón de esta hermosa parábola es enseñarle a usted que nosotros no somos suficientes. Que nosotros no podemos hacer tanto como el samaritano. Y que es Dios quien en esta historia es aquel personaje. Que viendo a su creación separada de Dios por el pecado, maltratada en un mundo que solamente hace que la humanidad... Sea destruida, que sea golpeada, que esté cansada, que esté dividida por asuntos raciales, dividida por asuntos de migración, que esté dividida, solamente una persona puede traer esa unión y esa persona es Dios. Y Él ha pagado el hotel, el alojamiento, la, el, el parchecurita o el band -aid. Él lo ha pagado en la persona de Jesucristo que se entregó por usted, por mí, por todos nosotros en la cruz. Él es la única persona que puede hacer aquello y más. Porque nosotros somos seres humanos y vamos a fallar. Y al final de la historia, nosotros tengamos la capacidad de poder cambiar la pregunta de decir, no es qué debo hacer para poder recibir la herencia de Dios, es sino lo que Jesús ha hecho para que yo pueda recibir la herencia de la vida eterna. Es lo que Jesucristo ha hecho por usted en la cruz. Cuando Él tomó la decisión de entregarse a sí mismo, porque vio a la multitud como ovejas descarriadas, como ovejas sin pastor, cuando Él dice, yo voy a ir a la cruz para cumplir la voluntad de mi Padre, que es saldar la iniquidad de todo el pueblo, para que en un día, en un día, en el día de Jesús, nosotros tengamos la convicción de que podemos estar junto a todos nuestros seres queridos y poder celebrar junto a Jesucristo y junto a nuestro Dios Padre en el día del Señor. La parábola del buen samaritano hermano es un recordatorio de que Dios es quien salva. Y de que ese Dios que salva lo hace en la persona de Jesucristo. Y que nosotros no podemos hacer nada. Es un recordatorio para confrontar lo que realmente hizo Jesús con lo que nosotros realmente podemos hacer. Que es confiar en los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor, que sobrepasa todo entendimiento, los cuide y los conserve desde hoy hasta el día de la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, los invito ahora a que juntos podamos orar por nuestra iglesia. Padre Celestial, Padre bueno, tú sabes y conoces perfectamente nuestros corazones, Padre. Llegamos ante ti el día de hoy con la convicción de que en el día del Señor, tú nos has hecho limpios y podemos estar ante ti y celebrar junto a ti. Señor misericordioso. Escucha las oraciones de tu pueblo y concédele todas sus necesidades. Dios Padre, Dios Rey, como una vez tu pueblo te recibió con alegría, abre nuestros corazones para regocijarnos en tu venida, para que podamos encontrarte en tu palabra y en sacramento, para que el perdón de nuestros pecados y el fortalecimiento de nuestra fe. Padre, ayúdanos a bendecir y exaltar tu nombre ante las naciones y a declarar tu salvación a las generaciones venideras, proclamando que eres misericordioso y que abundas en amor constante. Por esto oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre Creador, y Señor, de ti todas las cosas vienen y para ti son todas las cosas. Proporciona a nuestra nación líderes fieles que escuchen y cumplan la ley, que protejan y defiendan a los ciudadanos y que también preserven el precioso don de la libertad e inspiren a usar nuestra libertad con honor. Haznos conscientes de la herencia que nuestros antepasados le han dado a esta tierra y guíanos a ser fieles en la administración de todos los recursos que nos has provisto. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre nuestro, sabio y generoso, eres el Dios de la verdad y en ti no hay mentira ni engaño. Ayúdanos a deleitarnos en tu ley a amar a lo que es bueno, verdadero y correcto, y a buscar estas cosas. Ayúdanos a librar una guerra contra el viejo Adán dentro de nosotros. Restaúnanos cuando nos apartemos de tu palabra, y perdónanos cuando cedamos a las tentaciones del diablo. Por esto oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre nuestro y compasivo Señor, no sufrimos solos el dolor y las aflicciones de esta vida, sino que los vivimos en tu gracia y somos sostenidos por tu misericordia. Escúchanos, Padre, el día de hoy, por el, en el nombre de los enfermos, los que sufren, los afligidos y aquellos a quienes la muerte está cerca. Padre, en el día de hoy oramos con especial atención por nuestros hermanos Arturo Valencia, Marisol Valencia, por Jennifer Hernández y su familia, por don José López. Padre, en este día queremos entregar este servicio en honor a nuestra hermana Berta Mercedes Olivares de Valencia. Que en paz, descanse. Padre, te pedimos y pedimos confortamiento, paz y seguridad para toda su familia, para estar seguros y confiados de que en el día del Señor todos juntos podemos celebrar ante ti. Padre, ayúdanos a que según tu voluntad todas estas todas estas aflicciones sean liberadas. Danos fuerzas, paciencia y esperanza para que podamos perdurar hasta la vida eterna. Muestra, Padre, compasión y expulsa toda la peste de nuestra tierra. Por esto oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre nuestro amoroso, has escondido tu grandeza de nuestra sabiduría y has dado a conocer tus caminos. A los niños, guíanos para llevar a nuestros hijos a las aguas del bautismo, para criarlos en el temor y la amonestación al Señor, y para conocer el perfecto descanso y la paz dentro de tus brazos amorosos. Por esto oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Bendito Señor por el mérito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, ahora y siempre, te rogamos que nos concedas todas estas cosas según tu bondad misericordiosa, elevando la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ahora juntos los invito a poder una vez más elevar esta alabanza a los pies de nuestro Señor. Muchas gracias ¿eh? a nuestra hermana Diana y Jeff. Muchas gracias por la alabanza, uh, hermanos. Les recuerdo que durante la próxima semana tendremos este servicio de comunión. Por si ustedes quieren participar, voy a dejar el link para que se inscriban y juntos puedan también recibir este importante sacramento. Próxima semana, ¿eh? el 12 de junio. Y eh, una vez más, feliz 4 de junio y 5 de junio. Sigan celebrando, glorificando al Señor, por supuesto, y les recuerdo y les deseo que la paz del Señor los bendiga, que los guarde, que los conserve, que el Señor muestre su rostro ante ustedes y les dé paz. En el nombre de Jesús. Amén. Vayan y sirvan al Señor. Amén.